presentado una reforma constitucional para derogar la facultad exclusiva del presidente de conceder indulto. Porque mientras ella dio un paso al costado, el país dio un paso hacia atrás. Esperamos que sea la Contraloría la que corrija la incapacidad del gobierno. Esta es una decisión que le pega una bofetada a los millones de chilenos que sienten que la prioridad que se requiere tener en materia de seguridad no conversa con las actitudes del Ejecutivo. No hay desprolijidades, sino lo que hay irregularidades. Aquí hay una arremetida opositora para exigirle al presidente que revoque los errores en los indultos a estos 13 delincuentes.